directo, ah, bueno, al directo, grano. Sin motivo, Jesus, al grano. Muchas gracias, capitán. El siguiente nominado, el primero de este ciclo de hombres, es Jesus. Por favor, ponete la casaca. No fue con mi pedido. Bueno, más o menos, pero bueno, ya pasó ya. Y lo voy a venir. Estaba tardando ya y bueno, ahora tengo que demostrar que sí merezco estar entre los mejores. Si paso de esta, va a ser merecido. Si no paso, bueno, ninguno realmente, porque son todos fuertes, pero al final da igual otra vez. Dani. Dani. Los ganadores de los 100 puntos son los del equipo rojo. Cuesta muchísimo quedar tres competidores nada más en el equipo y tener que competir tres competencias de seguida. Es bastante, bastante el desgaste, por más de que parezca que no sea mucho. Es demasiado y desgasta demasiado. Así es, nos estamos cuidando también porque ya solamente quedamos tres. En cambio, en el rojo quedan más. Ellos están rotando constantemente y nosotros nos toca competir los tres. Oficialmente, los ganadores de esta competencia son los de la Furia Roja. Sí, se puede remontar. Cosas que pasan en el día a día en competencia. Al capitán de amarillo. ¿Adrián? Sí. ¿Crees que le puedes ganar a Adrián? No, pero ya competí ya contra Alan y quiero competir contra Adrián. Quiero competir contra Adrián. ¡Qué perfecto! Podemos confirmar que el equipo rojo se lleva por delante la victoria del día. Amaga, pero finalmente le coloca la camiseta al capitán de la marea amarilla. Hija de mil, es que no sé. Los dos son buenos, da igual realmente. Bueno, el motivo es porque creo que le puedo ganar más a él que a Alan. Así crudo. Creo que le puedo ganar más a él que a Alan. Así crudo. La verdad que tranquilo. Yo nunca subestimo a mi rival. Estoy enfocado y decidido en lo que yo quiero en esta competencia. Y voy a dar todo de mí. Capaz le considera que me puede ganar. Yo tampoco le subestimo, mejoró mucho. Y estoy dispuesto a dar todo. A nadie se lo voy a hacer fácil. Estoy dispuesto a dar todo. A nadie se lo voy a hacer fácil. Paraguay, de esta manera arrancamos otra tremenda edición de competencia. Muchas emociones encontradas, lo volvíamos a revivir en el Docu Reality, pero antes de escarbar un poco más, de entrar en detalles, te saludo, Muñe querido, ¿cómo andamos? Muñe, el saludo para vos y para todos en casa. Hoy tarde de banca, se suma un gladiador con la remera blanca, así que la verdad vamos a vivir muchas emociones hasta las 7 de la tarde. Hoy hay encuesta también. Tenemos encuesta en las redes sociales. ¿Quién crees que se va a la banca hoy? @calle7py. La gente ya está votando mucho. Por un lado está Jesus y por el otro lado está nada más y nada menos que Adrián, el capitán de la marea amarilla. Te recordamos que el hashtag es AdriánC7, el hashtag de Jesús, JesúsC7. Por ahora, con el 67%, la fanaticada considera que Adrián, sí, el capitán del amarillo, hoy se va a la banca, pero todavía lo pueden seguir haciendo. Muñe, tengo muchas ganas de competir, pero ¿te parece si hacemos una pausa? Ya tenemos que prepararnos para la competencia. Para acompañarte, hoy decíamos Adrián y Jesús, tarde de banca. Sabemos que hoy todos están disponibles. Todos los gladiadores, tanto de la banca, del rojo como del amarillo, para que puedan ser elegidos en esta jornada decisiva, Dani. Me imagino que tanto Jesus como Adrián ya estuvieron aprovechando el día de descanso que tuvieron, por decirlo de alguna manera. Más que nada, para ir ya registrando a qué gladiador o gladiadora convocarían a su equipo. Recordemos que en Calle 7, ese armado de equipos es sumamente importante porque puede jugar un factor indispensable a la hora de competir. Entre las cosas que dijo Adrián, que el sábado estuvo en E40, estuvo con Ailén. Adrián dijo que está confiado, pero que respeta a Jesús, a su rival de hoy, que está muy concentrado, que Ailén también le está ayudando en eso. No sé cómo le ayuda en la concentración a Ailén. Capaz que cocinando alguito. ¿Puedo decir? Sí, para bajar los nervios. Algún pollito grillé. Sí, de por ahí a ellos les gusta la comida mexicana también. Ah, sí, es verdad. Sí. Me dijeron eso. Como una fajita, puede ser. Adrián viene por ese lado. Y a Jesús, hoy lo vimos en la previa, hicimos un live también en @calle7pigría y Jesús está como que muy concentrado, no se ríe tanto como suele hacerlo normalmente. Y hoy, en el live, en @calle7pigría, está ¿quién está en el live? Una señorita. ¿A quién le dejaste la responsabilidad? A la capitana de la banca. Ah, bueno, espera. ¿Es Sol? Es Sol. No te puedo creer. Te saludamos, Sol. ¿Cómo estás? Buenas tardes. Hola, hola. A ver, está Sol por ahí. ¡Búsquense! Préndanse en el live, ya hay 1.300
Bueno, Sol, es cierto que a toda la gente que está en el live ya le dijiste Bebukis. O sea, ella ya le bautizó a todos como sí, Bebukis. Imagínate. Imagínate la comunidad de Muñez que ahora se van a llamar Bebukis. Mañana, ¿cómo hago? ¿Verdad? Bueno, vamos a ver qué onda. Se te cambian de bando. Bueno, ahí está Sol también, que va a estar en @calle7py, comunicándose con toda la fanaticada que seguramente está dejando también Muñez su apoyo, tanto para Jesus como Adrián. Y eso es clave. El apoyo ellos hoy necesitan más que nunca. Es momento de pasar a la selección de equipos. Llamamos a Adrián y a Jesús para que puedan sumarse a este momento. ¿Trajiste la moneda, Dani? Por supuesto que sí, por favor. Adrián, Jesús al medio. Teniendo en cuenta que ambos pueden elegir a gladiadores de cualquier color, Adrián, Jesús, ustedes ya conocen la temática. Vamos a proceder a la moneda para saber quién elige primero. Volvemos a recordar, pueden elegir del equipo amarillo, del equipo rojo y también de la salsa blanca. Muñe, arranco yo con la moneda y vemos. Por favor. Le damos el color amarillo a Adrián y el color rojo a Jesús. Excelente, excelente. Momento de ver quién va a elegir primero. Atención. Y el primero que va a elegir es el gladiador Adrián. Adrián, vas a elegir. ¿Ya tenías pensado un nombre? Sí. Adrián ganó el sorteo. Adrián va a ser el primero en elegir. Y en este caso, tiene que elegir a la primera gladiadora. La primera gladiadora. Adrián, ¿a quién llamas a tu equipo? Marina. ¡Marina! Jesús, te toca lo mismo. Primera gladiadora que se suma a tu equipo. Ara. ¡Ara! Ara se suma al equipo de Jesús. Ahora es momento de elegir a un gladiador. Adrián, ¿a quién llamas a tu equipo? Alam. ¡Alam! Jesús, segundo integrante gladiador que se suma a tu equipo es... Marcos. ¡Marcos! Convocado el capitán de la Furia Roja. Por último, tenemos que llamar a la última gladiadora del equipo. Adrián, cierra tu equipo. Liz. ¡Liz! Atención, lo mismo le toca a Jesús. Cerramos tu equipo. Pensalo bien. Van llegando nombres desde atrás. Jesús, concéntrate, enfócate. La persona que cierra tu equipo en este caso es... Pati. ¡Pati! ¡La Gordi! Y con esto tenemos ya, Muñe, ambos equipos conformados. Es momento de invitar a Jesús y Adrián que se vayan a preparar para lo que va a ser la primera competencia de la tarde. Dani, fíjate que el capitán del amarillo confió esta vez sí en sus gladiadores, tanto en Alan como en Marina. La confianza está puesta en ambos equipos. Jesús y Adrián están preparados. 10 minutos de competencia. Así que hoy más que nunca, en este día de banca, lo hacemos juntos, Muñe. ¿Vos decís? Por supuesto que sí. Grítalo desde cada rincón del país y el mundo entero, porque llegó la hora, de competir. Y la primera competencia arranca. Cardio 7. Cuando decimos... El que tienen Jesús y Adrián y sus equipos también. Cardio C7 viviendo y vibrando porque hoy martes, un gladiador se va a sumar a la temida banca. Y atención porque este es el arranque de la primera competencia de la tarde. Atención, ahí ya lo vemos a ellos, Adrián, a Jesús, dejándolo todo, peleando por no perder la camiseta y mucho menos ocupar la camiseta de la banca. Es lo que nadie quiere, Muñe, porque sabemos que hoy irse a la banca podría significar ya estar fuera de competencia y no llegar a la final. Y cada vez falta menos y por ese motivo es que no deben relajarse ni hoy ni en ningún momento de la competencia. Ya vemos a Jesús tomando el pañuelo y bajando con la pelota. Pero Adrián es el que tiene una leve ventaja, pero una leve ventaja de menos de 2 segundos. Esto va arrancando. Vamos a alcanzar el primer minuto apenas. Y ya esperan Ara, ya esperan Marina para ceder la posta y ir saliendo para ambos equipos. Competir durante 10 minutos no es nada fácil. Y con más razón cuando uno siente toda esa presión encima de no ir a la banca. También los compañeros del equipo amarillo, del equipo rojo e incluso la banca
casi 100% conformada por ex miembros del equipo amarillo, están alentando a ambos. Isius muy competitivo, lo mismo Adrián. Y esa competitividad se nota porque están bien parejos, Muñe. Están muy parejos y atención con el momento del puente, porque es importante que sepan las reglas y que cumplan con cada paso que tienen que dar. Hasta ahora recuerdo el momento donde Marian tuvo que ir a una última instancia contra Ailén porque, teniendo una gran ventaja, no pisó todos los peldaños correspondientes. Por ese motivo, es importante que tengan en claro las reglas cuando ya vemos a Marina un poquitito más adelantada que Ara, pero todavía está apenas empezando. 8 minutos, 10 segundos, el tiempo no para, solo sigue. Y no quiero ejercer presión más de las que ya tienen los gladiadores, pero es verdad lo que dijiste, Muñe. Equivocarse un día como hoy puede costar carísimo, puede costar una camiseta y un color. Es por eso que Adrián y Tisius confían plenamente en sus equipos. Y ahí van ellas, dos gladiadoras ventaja, tanto Ara representando al equipo de Tisius y Marina representando al equipo de Adrián. Ambas ya subiendo las torres, Marina con una leve ventaja, o tal vez importante en este momento, porque ya marca la distancia, suelta la pelota y con la pañoleta en la mano se acerca y se dirige rumbo a sumar una campanada más. Y es importante la ventaja que tiene Marina, a pesar de que tuvo una pequeña llamada de advertencia, ya que se olvidó del balón cuando empezó a subir, pero luego pudo recuperarse. Ahora Marina es quien va con una leve ventaja, bien decía Dani, y espera a Alan por el equipo de Adrián, espera a Marcos por el equipo de Jesús. Y ya que hablaste de las equivocaciones, hoy martes, nueva frase, Muñe. A ver, ¿cuál es? 7 minutos, 5 segundos, equivocarse no es una opción. ¡Epa! Estreno de paquete, la nueva frase, me encantan las frases del Muñe, que ya son tendencia también en las redes sociales, la fanaticada maneja, pero ahí de taquito. Muchos vi que retuitean y todas las frases de Calle 7. Impresionante. Olvídate, 6 minutos, 49 segundos de competencia y ahí van ellos. Tisius tiene dos campanadas a su favor, lo mismo Adrián. Hasta el momento vienen empatados, vienen parejos y la única diferencia es mínima. Estamos hablando de una distancia bien chiquita que los lleva a ambos en el puente. Ojo, que también aparte de lo que estamos viviendo acá en el piso, lo que se está viviendo en las redes sociales es una locura. Muñe, contanos qué está pasando en arroba Calle 7 MY. Mucho apoyo, más de 1.400 personas conectadas. Locio dice fuerza, fuerza equipo amarillo. Vamos Sara, dice Ana también. Vamos Marina, dice Nicole Candia. Dale Capi, hoy ganamos, dice Kibe, son la mejor. Chore Marina, dice Brisa también, dejando su apoyo. Fuerza Adrián, dice Pao. Vamos mi Alan, le dice Evelyn. Y Alan ya está ingresando a la ratonera. Es importante que no pierdan la concentración porque de a poquito nos vamos acercando a la mitad de la competencia. Pero todo está por definirse. Ay, 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 cómo se está sintiendo esa presión, cómo se sienten los nervios. Y seguramente vos desde casa también te estás mordiendo las uñas, no sé, todo de tantos nervios que tenemos justamente porque hoy es día de banca. Hoy uno de ellos pierde la posibilidad de manera definitiva tal vez de llegar a esa final y otro cada vez más cerca de los 50 millones. Muñe, es increíble cómo esto sigue muy parejo. Está demasiado parejo. Se va a definir por detalles claramente esta primera competencia cuando tocan la campanada casi en simultáneo Marcos y Alan. Y ahora es el momento del debut tanto de Fati para el equipo de Jesús como de Liz para el equipo de Adrián. Hasta ahora tres campanadas igualadas y el tiempo no para, solo sigue. Fati siempre fue una gladiadora que estuvo predispuesta a seguir compitiendo a pesar de estar en la banca. Es un lugar que ella dice que no es su sitio y es por eso que cada vez es convocada por parte de sus compañeros cuando hay que pelear en momentos importantes y hoy es uno de esos momentos. Hoy es un día clave, hoy es día de banca y la cosa está en este versus, tremendo versus entre Adrián y Tisius. Y ahí vemos a Liz a punto de salir de ratonera, pero ahora el equipo de Jesús es quien pasa al frente ya que Patty está subiendo la estructura para buscar el pañuelo y luego bajar. Te invitamos a que participes de la encuesta que está activa en arroba Calle 7 MY. ¿Quién crees que se va a banca? ¿Hashtag Adrián C7 o hashtag Jesús C7? Y un dato llamativo, Muñe. Hoy a Adrián confió en Liz, no así en Ailén. ¿Por qué será? ¿Por qué la pregunta? Será? Viste que siempre se habló
de ese conflicto entre la alianza que tienen Adrián y Ailén. Es como que ellos dicen, bueno, más que nada los compañeros dicen que siempre cocinan todo a favor de Adrián y a favor de Ailén. Hoy el capitán de la Marea Amarilla, como bien dijiste, no le dio ese voto de confianza, entenderá sus razones y sus motivos. Vamos a ver si en algún momento de esta jornada de competencia podemos preguntarle el por qué no la eligió Ailén, porque seguramente mucha gente en casa quiere saber. Totalmente, totalmente. Cuando vemos a Jesús alentando, diciéndole a Pati que no regule, porque está sacando una leve ventaja que le puede servir tranquilamente los primeros puntos de la tarde. Campanada de Pati, mientras que Liz va intentando culminar con el puente. Ya sale Jesús y ahora se inicia la segunda ronda. Jesús inicia como arrancó con esta competencia, inicia a buscar esa campanada número 5. Liz que está teniendo dificultades, pero lo va a lograr en un ratito nada más para que sea el turno de Adrián y esto se pueda empezar a emparejar nuevamente. Cada vez falta menos y nos damos cuenta que el nivel cada vez también se vuelve más competitivo. Son equipos fuertes, equipos ideados, equipos pensados tanto por Dicius y por Adrián. Y sí, hoy más que nunca tuvieron que jugar sus mejores cartas para seguir avanzando en esta segunda temporada. Lo que sí estaba leyendo también en las redes sociales, Moña, que mucha gente destaca el progreso que tuvo Dicius desde el día 1 hasta el día de hoy. Dicen que hoy está mucho más fuerte en competencia. Es verdad, es verdad. Y por eso es que decía también Adrián el día sábado, decía que lo respetaba y que estaba, si bien con poco confiado, lo respetaba a Jesús por su desempeño. Y es justamente el Esquizas quien ya va sumándose al puente. Me sorprende, de verdad me sorprende las caras de los compañeros del Rojo en el búnker, ¿eh? Marian, Dani, Ailén, Atos, con una mirada muy seria, hasta por ahí sorprendidos de lo que está ocurriendo ahora en esta victoria parcial de Jesús, pero todavía queda más de 2 minutos. Cara de sorpresas, de nervios, es lo que transmiten los demás integrantes que están observando el minuto a minuto de este día de banca. Y tenemos que ser sinceros. Los gladiadores que hoy están peleando, tanto Dicius como Adrián, son muy queridos también por parte de ambos equipos. Es como que son muy amigueros. Sí, 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 son muy queridos, de verdad. Jesús también en su pasado en el amarillo, que se ganó mucho, mucha fanaticada también allí. Y siempre, a pesar de irse al rojo, siempre fue respetuoso. Nunca dijo una palabra de más con el equipo amarillo. Y eso habla también de la calidad de persona que es Jesús. Pero volviendo a la competencia, ahora es Ara. ¡Ay, ay, ay! Es Ara quien va avanzando y Marina recortando distancia. Cada vez falta menos. 1 minuto 40 segundos. La banca es solo para uno. Y ellos saben perfectamente ese detalle. Es perfectamente lo que tienen que tener como tatuados en la piel. Porque hoy no es un día cualquiera. Hoy es un día clave rumbo a esa gran final de esta segunda temporada. Hoy uno de ellos pierde la posibilidad de tener 50 millones de guaraníes en las manos. Y obviamente la posibilidad de llegar a pelear en esa final que todo el mundo quiere. Realmente cuando les preguntan, preguntamos a cada uno de ellos, todos quieren ser finalistas, todos quieren llegar hasta ese día clave, pero solamente tendremos a un ganador y a una ganadora en esta segunda temporada de Calle 7. Ahora sujetando el pañuelo en la boca, es importante que lo tenga hasta el final del trayecto para tocar la campanada. Mientras tanto, ya vemos a Marina saliendo de la ratonera para volver a ingresar al puente y lo llevará a la campanada. En el caso de Marina, la campanada número 6, la misma cantidad también para Ara, ambos para los gladiadores en cuestión. Jesús o Adrián, 40 segundos, cada vez falta menos. Ya no queda nada, esto está parejo, están empatados y al mismo tiempo lo que están viendo abajo es la encuesta por parte de la fanaticada. 65% está votando a favor de Adrián y el 34% está votando a favor de Dicius. Estos son resultados parciales de acuerdo a lo que la fanaticada piensa. Atención, gladiadores, atención, equipos, porque esto termina cuando entramos a la cuenta regresiva y decimos 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Nivel de competencia, qué exigencia de ambos gladiadores. Acabamos de vivir Cardio C7 y la verdad no me animo a decir el resultado, Dani. Lo tenemos que decir porque ya el equipo de jueces tuvo cada uno de los detalles, así que Coco, pues Coco, venite para acá por favor, necesitamos la última palabra y el veredicto final de nuestro resultado. El competidor ganador es Jesús. Gracias, pues Coco, el que se lleva los primeros 100 puntos de la tarde es Jesús. Y arranca de la mejor.
mejor manera, Jesús. Todavía queda muchísimo, queda muchísimo. Así que veremos qué ocurre a continuación, ¿ok? Y ahora sí, Muñe, la competencia tiene que continuar. El primero en arrancar es Jesús. Él ganó la primera competencia y por eso tuvo la posibilidad de elegir. Y él dijo, yo arranco primero. No, voy segundo. Ah, segundo. Pasó, ok. Ahí está, retomando, ¿eh? Bueno, le toca el turno a Jesús. Atención, en esta competencia se define todo. Y tiene que arrancar cuando decimos 3, 2, 1. ¡Calle 7! Y es el momento de Jesús, que ya está en el agua, que tiene 6 minutos, al igual que Adrián, para superar esas 3 campanadas, la distancia recorrida por el capitán del amarillo. Está con ventaja, tiene 100 puntos. Adrián se lo ve un poco agotado. ¡Qué carucha! Se ve que el fin de semana tal vez estuvo descansando de más, Dani. ¿Qué pasó con Adrián? Lo vimos compitiendo a medias, ahora con esa cara. Mírenlo, esa cara, esa postal dice todo. Es un Adrián que está como muy tirado para abajo, con esa mano en el mentón. Al parecer no está nada contento, nada satisfecho con su pasada. Igual, de todos modos, logró 3 campanadas. Y lo que tendremos que averiguar es si esas 3 campanadas serán suficientes para ganar la competencia. Jesús, un gladiador también que arrancó con todo, tiene 5 minutos 8 segundos para sumar la mayor cantidad de campanadas. Lleva alcanzando el primer minuto y aunque está bajo el agua, bien por sus compañeros del rojo, que no paran de alentarnos. Lo vemos a Ara, a Marcos y hasta Gabriel, un ex rojo, dándole ese aliento, dándole ese mensaje para que pueda intentar igualarlo y por qué no superarlo para alcanzar los 200 puntos y así recuperar su color. 4 minutos 43 segundos. Hoy martes, el tiempo nos para, solo sigue. Y la competencia también sigue en esta jornada. Jornada de banca, donde tanto Jesús como Adrián están peleando para no ir a la temida banca y vestir esa casaca blanca. También estamos aprovechando para compartir nuevamente la encuesta en redes sociales. Muchísima gente participando, muchísima gente votando y tenemos una actualización. 73% de votos para Adrián, 27% de votos para Jesús en este caso. El tablero y esos porcentajes, Muñe, te cuento que se van actualizando minuto a minuto. Por supuesto, y lo llamativo es que arrancó la encuesta al inicio del programa, solo fue subiendo el porcentaje para Adrián. Hoy no hay confianza para Adrián, al menos la fanaticada, más del 70% en específico, 73. Pero el que sí está debajo del agua y dándolo todo, buscando su primera campanada, es Jesús, quien ya va a lograr entrar al último laberinto para poder así alcanzar. En el tiempo, te digo exacto, Dani, en el tiempo de 2 minutos y 39 segundos. 2 minutos y 39 segundos le alcanzó la primera campanada. Bueno, y así como Jesús también tuvo la posibilidad de hablar cuando Adrián estaba compitiendo, Sol, aprovechando que estás ahí arriba, pregúntale a Adrián cómo le está viendo a su rival, cómo se siente, porque lo vemos como un poco apagado. ¿Qué dice Adrián? Bueno, ahí está Adrián también recibiendo tu opinión de la pasada de Jesús. ¿Cómo te ves si llegas a desempatar esta competencia? La verdad que me veo bien, estoy confiado, estoy tranquilo. Nosotros decimos Jesús, es un gladiador. Bueno, vamos a ver qué pasa. Bueno, vos sabés que lo veo como muy apagado, Adrián. Si bien él dijo que está confiado, vamos a ver si esa confianza es necesaria para superar a su rival. El rival es nada más y nada menos que Jesús, que está en la pileta atravesando la estructura, esa ratonera acuática, pasando de cuadrante en cuadrante. Y hasta el momento, Muñe, Jesús ha logrado una campanada. Una sola campanada y ya ha pasado más de la mitad de la competencia, 2 minutos 30 segundos específicamente. Va Jesús, que no se rinde, que quiere volver al rojo, el rojo que se caracteriza hoy, hasta el día de la fecha, se caracteriza por ser el equipo con más gladiadores. Cuando Jesús tiene un pequeño ahogo en este caso, ahí va Jesús, que va a recuperar, a tomar aire. Es importante también que siempre tenga en cuenta estar bien, sobre todo, y pensando también que tiene una ventaja y que podría reservarse para un desempate inclusive. Las competencias de agua no son nada fácil, requiere de mucha resistencia, de manejar la respiración, el oxígeno y el aire. Eso es tal vez
lo que a Jesus en este momento le está complicando a la hora de hacer su pasada. Y ojo, recordemos que ellos ya vienen compitiendo y también competir solos es el doble de esfuerzo el que tienen que hacer tanto Adrián como Jesus. Algo que es verdad, Muñoz, que dijiste, puede ser que sea una estrategia la de Jesus de justamente reservarse ante un posible empate. Así es, el desempate que puede ocurrir. 1:30, así que Jesús va llegando casi a la mitad de la estructura en busca de su segunda campanada. Y algo que pasó hoy también a la tarde en arroba calle 7 y en el live fue justamente donde Marina confesó que nunca pudo tener hasta el día de la fecha una buena relación con Adrián. Marina no logró eso, por ese motivo también ahí lo teníamos a Adrián, que por ahí eso influye en su estado de ánimo actual. Y mira, desde el día 1 esa relación nunca se pudo dar, siempre estuvieron distantes, al parecer hay diferencias. ¡Un minuto! Que no supieron llevar a una conexión que va más allá de ser competidores. ¡Ojo! Ahí están ellos, tanto Adrián como Jesus, llegando a la última etapa de esta competencia. En el caso Adrián sea el ganador de esta tercera, tendremos un desempate para saber finalmente quién irá a la banca y quién recupera su color. Esto, Muñe, está para cualquiera. Está para cualquiera, y es cierto que ha bajado la velocidad Jesús, pero claro que no se rindió. Claro que Jesús sigue buscando con el apoyo de todo su equipo. Y allí lo vemos a Ara, que no para de alentarlo. Así también Gabriel desde la banca, cuando ya nos quedan 20 segundos. Atención, Jesús, se va terminando el equipo, se va terminando. Su oportunidad, esto termina en 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, ¡tiempo! Bueno, Muñe, el desempate, se viene el desempate porque aquí en mis manos tengo la remera que es solo para uno hoy. El desempate va a ser a una sola pasada. Una sola pasada. Se va a marcar el tiempo. Y el que lo haga más rápido va a ser quien recupera su color. Atención, tenemos que arrancar y se viene el desempate con esta casaca, mirando atentamente cuando decimos 3, 2, 1, ¡desempate! Y arranca el desempate, Adrián, quien se sumerge en las aguas y tiene un tiempo. El tiempo que él mismo se marcará en este caso con su pasada. Ahora no es momento de regular, no es momento de dar ninguna tregua, porque rendirse no es una opción. Y atención, porque el juez Esteban también está cronometrando toda la competencia para tener bien afilado, bien claro, el minuto a minuto. Cada segundo vale oro y es por eso que nuestro cronómetro va a revelar quién será el ganador y quién finalmente se queda con el desempate. Muñe, estás al lado del juez, está todo controlado por ahí. Así es, 39 segundos, 13 milésimas. Hoy con mucho relato no hubo tiempo, pero merita un ¡qué momento! Y hablando de momento, tendremos que seguir con competencia. Ya está Jesus, también el equipo de jueces mirando. Esto arranca cuando decimos 3, 2, 1, ¡desempate! Y al agua Jesus tiene que superar 39 segundos con 13 milésimas, superando en este caso la primera parte del obstáculo. Escuchamos a Ara de fondo, que no para de alentarla. Fue la tendencia de apoyarlo en todo momento, Muñe. Asimismo, la fanaticada también está dejando los comentarios de apoyo a través de arroba calle 7PY. Es el desempate que define quién finalmente va a la banca y quién recupera color. Ahí están los integrantes de la Furia Roja apoyando a su gladiador favorito, en este caso, Jesus. Ellos forman parte de esta gran familia que hoy quieren ver a Jesus, en este caso, recuperando su camiseta. El equipo de jueces chequeando el minuto a minuto. Muñe, esto acaba en cuestión de segundos. Y ahora Jesús sale de la pileta y ¡atención, campanada! Paramos el tiempo. Y aquí tengo mis manos, atención. Jesús. Ay, ay, ay. Jesús marcó un tiempo de 52 segundos y 13 milésimas. El gladiador que recupera su color es Adrián. Y esta es la portada de la jornada. Adrián, el capitán de la Marea Amarilla, celebrando con la gente, con la fanaticada, el haber recuperado su color. Adrián, venite para acá, por favor.
tenemos que hacer la entrega de tu camiseta. Volvés a la marea amarilla. Dicius, por favor, la camiseta blanca es tuya. Sos el nuevo integrante de la banda. Adrián, ¿a quién dedicás esta victoria? Hoy más del 70% de la fanaticada creía que te ibas a banca. Bueno, ¿de quién te acordás ahora y a quién dedicás? Quiero dedicárselo a Dios, más que nada. Él es mi guía siempre, a mi familia, a toda la gente que me apoya siempre en la fanaticada. Y bueno, esto es para ustedes, gente, a seguir demostrando que puedo y así, a seguir adelante. Dicius, rápidamente, ¿cómo te sentís en este momento? Me siento un poco frustrado, pero felicito a mi rival. Perfecto. Eso. Quiero agradecer a mis compañeros que dieron todo por mí y disculpa la práctica. Y con estas palabras nos vamos. Mañana no se pierdan otra tremenda edición de esto que es Calle 7.